Noticiero El Vigilante. Esto está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. La señora Carolina Gordillo y el licenciado Edgar Búcaro el día de ayer por la mañana se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para seguir el caso del expediente donde el amparo interpuesto en la CC por la licenciada Karen Fisher se le otorga arresto domiciliar al coronel Francisco Gordillo por unanimidad desde el 2 de febrero. Acá sus impresiones. Buenos días, el día de hoy estamos aquí con el licenciado Edgar Búcaro, dándole el seguimiento al caso del arresto domiciliar que se le otorgó al coronel Francisco Luis Gordillo. El licenciado Búcaro nos va a explicar cómo es que dicen que va el trámite. Sí, hace como un mes aproximadamente la ejecutoria de la sentencia de la resolución que logró la licenciada Karen Fisher se envió a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, al ir a la sección de amparos de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos que lo vuelven a regresar supuestamente por una reconsulta, porque no les basta solo la certificación de la ejecutoría de la resolución, sino tienen todo el expediente, tienen el expediente completo, lo que nos hace perder tiempo y tomamos en cuenta que coronel Francisco Gordillo Martínez, que ya tiene 87 años y realmente estos errores o estas situaciones en lo administrativo de la Corte Suprema de Justicia pues están afectando seriamente los derechos constitucionales, derecho de salud, derecho de protección al adulto mayor, ¿verdad? Así que estamos tratando de agilizar esta situación y tendremos informados. Gracias. Noticiero El Vigilante.